a la vida le da sentido a la muerte. El presentimiento de que todos tus días se acabarán hace que cada momento, cada instante, se vuelva uno. Padres, familia, hogar y amigos. Cosas que pueden desaparecer en fracción de segundo. Lo que en verdad perdura es la esperanza. Ahora solo me queda mi vida. Errante y sola. Preguntándome si otro día veré otro rayo del sol. ¿Sabes, hija? ¿Qué lección aprendiste hoy? Siempre. Papi. ¿Sí, corazón? Algún día yo puedo ser igual que tú. Mira, mi hermano. Tienes el corazón mío. Serás igual a como te digo. El desayuno está listo, Lucía. Llegará tarde a la escuela. Oh, sí, verdad, corazón. Tiene que llevar a la escuela. Ah, sí, verdad, corazón. Es. Parece que, ¿qué pasa? Pásame todo aquí, ¿qué es lo que? Por favor, por favor. Tengo una hija, ¿no? Daddy. Ya, ya, vámonos, vámonos, vámonos.
realmente un hecho. Todavía no hemos encontrado el sospechoso, pero lo estamos averiguando. Mira, muchacho del diablo, tú no oyes que te estoy llamando. Lo siento, David, solo estaba durmiendo. Dime, buena mentirosa. De nuevo con esa jodida foto. Explícame, yo soy tu padre ahora. Ese ya está muerto. ¿Oíste? Y mírame cuando te hablo. Oye, mírame. Ahora quiero que vayas a la sala, que está vuelta una posilga. Que estaba con unos amigos y me divertí. ¿Entendiste? Mira, muchacha, tú solo vives durmiendo el día entero. Y si no es durmiendo, tú estás en el bendito celular viendo la foto de tu papá. Yo estoy cansado. Y eso me tiene hasta la coronilla. Mira, Emma, suelta el suape, hazme el favor, y recoge la botella. Te queda muy bien ese pantaloncito, como te queda, apretado. ¡Suéltame! ¿Y qué es lo que está pasando aquí? La muchacha tuya que me está metiendo la mano. Yo no sé de eso. Que resuelve. Aquí le voy. Mami, pero fue él. Cállate. ¿Cuántas veces te he dicho que no te quiero ni a 3 centímetros? Pero fue él que quiso tocarme. No te quiero ver ni en la dirección de su mirada. ¿Oíste? Sí, mami. Miren esta casa, Voltu, etcétera. No hace nada y ahora dice que tú la tocas. Bueno, yo no sé tú, pero hemos hablado mucho de ese tema. Esa muchacha tú la sueltas en banda o se va a la casa. Me tengo que meter.
If you wanted to, these expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the score, I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say I don't gotta dance, I make money move. If I see you now and speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss to a worker, bitch, I make bloody move. Now she say she gon' do what or who? Let's find out to see. Cardi B, you know where I'm at. Ah, pero es mi amigo Gustavo. Martín, no es amigo mío. Tengo una familia, no me vale, perdón. Tú sabes cómo funciona el problema. Aquí la cosa se hace como yo diga y cuando yo lo diga, ¿te quedó claro? Sí, patrón, pero incompréndeme. No puedo poner eso ahora en mi negocio. Mis hijos lo están manteniendo y no quiero involucrar en eso. Patrón, ya le di, tengo una oportunidad. Eliminen este cuerpo ahora mismo y quiero que me eliminen este desastre. ¡Ya! Mira, esto es sí o sí. No hay más nada que hablar. Usted es que sabe, patrón, pero perdimos un buen negocio. Lo que pasa es que el pana no supo manejar. Mire, patrón, esto de aquí no quiere nada. Hay que hacerle una visita sorpresa. Y aquí esta gente está bien, no podemos hacerle nada. Y aquí habrá que limpiar lo que hay. Tienes fuego verde. Las buenas mercancías entran en 2 días. A trabajar, ya. Bien. You can fuck with me, ni aunque tú quieras. That's a fact. Cardi B y de El Trap, soy la mamá. Hit the store y compré todo lo que quiera comprar. I'm a boss, you a worker, yo adelante y tú atrás. Y esto es demasiado, yo no aguanto más. Mi casa está dentro del infierno. Todo el mundo está contado de mí, mi papá me murió. Mi padrastro ha intentado de todo conmigo y mi madre lo apoya, echándome la culpa de todo. Siento que mi existencia no puede vivir. De verdad, eso no puede ser posible lo que te está pasando, Lucía. Terminarás con una fuerte depresión. ¿Sabes lo que tienes que hacer ahora mismo? Buscarte un hombre que te saque de ahí y te ponga a coronar como una reina. Mírame a mí, ¿qué crees que yo mandaría tantas cosas?
drogándome, oyéndome por ahí con un hombre esposo. ¿Y qué más puedes hacer? Tu madre no se soporta creyendo que le vas a quitar a su marido. Tu padrastro acabará haciéndote lo que se le da la gana y esto quedará como si nada pasó. Lucía, escúchame. Tú te vas a buscar un hombre que te saque de esa miserable vida. Yo viví lo mismo con mi madre y mírame, a mí nunca me faltó nada. ¡Nada! Quizás tengas razón. Siempre tengo la razón. Sabes que lo que digo es por tu bien. Es mi mamá a mí y solo quiero verte en su mansión y me gustaría que fueras conmigo, tal vez allá encuentres tu príncipe azul. Heavy, entonces nos juntaremos en mi casa. ¿Cómo fue que me robaron la mercancía? Tranquilo, patrón, que ya sabemos quién es la tienda. Sabemos dónde está eso. Yo espero que esa mercancía aparezca. Porque si no, yo voy a pagar con la vida de todos ustedes, ¿oyeron? Tranquilo, patrón, que eso va a aparecer y sabemos quiénes son que lo tienen. Yo espero que aparezca la mercancía. Y ya ahora se me van a hacer los preparativos de la fiesta. Sí, patrón.
¿Y esa es la casa? Sí, esa es. Y oye, no te pongas nerviosa y le sonríes a todos. Sí, ya sé. Solo sé la mejor versión sexy de ti. Pues es un prostíbulo. ¿Quieres salir de la pobreza, sí? Ya cállate, estúpida. Ay, mi amor, pero tú sí estás en forma. Tú sabes, uno trata de mantenerse. ¿Y quién es tu amiga? Mi nombre es Lucía. Mucho gusto. Igual. Espero que disfruten de la fiesta y no se ajumen. Amor, otro trago, por favor. Gracias. Parece que tenías razón, aquí solo hay jevos riquitos. Llévate de mí. Ahí es la mesa donde están los veteranos. El marido tuyo ya está aquí. Sí, él pasa mucho más tiempo aquí que en la casa. Amiga tuya de que me hablaba Jacobo. Pues, las cosas se propagan rápido por aquí. Todos tenemos curiosidad. No hay mucho que decir. Lo que pasa es que a ella le da vergüenza. Yo les daré un breve resumen. No es eso exactamente. Espero que ustedes pasen un feliz resto de la noche. De un asunto muy urgente que resolver. Y fue un placer conocerte, Lucía. Asegúrate de que ellas dos no le falte nada. Ya no podemos ir. ¡Con el orgullo! Diste una buena impresión. ¿De qué hablas? El jefe, no te hagas la estúpida, le caíste bien. Pero muchacha, el diablo, ¿dónde está metida? Pero... tu mamá va a llegar tarde hoy y no hay nadie que me cocine. Sí. ¿Cómo que espero? Oye, ya yo quiero que tú vengas ahora mismo, ¿tú no entiendes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que irme. ¿Pero por qué? ¡Espera! Ellos son la gente que robaron nuestra mercancía y están planeando venderle el día 3 a las 12 de la noche. ¿A quiénes ellos piensan venderle? Ridículo, era uno de nuestros proveedores. Planeé bien eso, porque no quiero perder mi mercancía. ¿Y qué haremos con el edificio? No se preocupe, jefe. Déjémoslo a mí, que esa mercancía no se va a vender. Ya ustedes saben qué hacer. Dato. Let's go. Jacobo, espera. Dígame. Tengo un trabajo muy importante para ti de los míos.
apareciste. Lucía, hija de Ana, ¿tú has visto los audífonos a tu madre, que ella lo está buscando? Sí, aquí está. Muévalo, por favor. Gracias. Oye, por favor, siéntate un momento. Coñazo, deja que te sienta. Tranquila, yo nervioso. Ahora vamos a ver. Baby, la vida es un ciclo, y lo que no sirve, yo no lo reciclo. Así que de mi vida muévete, que si te lo metes para recordar un TBT. Yeah, ya yo me cansé de tu mentira, ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca pa'l carajo, el cuerpo no te necesita. Lo que pide es un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. Tiene 16 años, no tiene novio ni nada. Interesante. Bien. Wow. Ella es muy hermosa. ¿Estás seguro de que a ella no le faltará nada? Ahora, dame la definición de faltar algo.
Veo que ya se conoce. Lucía, bien, que tengo que decirte algo ahora mismo. Escúchame, señor. Ok, no hay problema. Entraste a su habitación desnuda. Pero déjame explicar. ¿Tiene algo que ocultar? Estoy harta de tus estupideces. Es harta que estoy. Mami, ¿qué haces? Se me va de la casa hoy. ¿Pero por qué? Ya te dije, ya no puedo más contigo. Llegaste muy lejos. Mami, pero todo lo que David te dice son mentiras. Tiras. No quiero escuchar nada. Mami, por favor, no quiero vivir de este modo. Ese hombre te dará todo lo que quiera. Espero que no me decepcione. Mami, no. Mami, por favor. No, por favor. Malísimo. Prepárame esto y esta vez dale a todo lo que estamos aquí, ¿vale? Papá, pero tú eres un tiger. Tú te has dado esa chamaquita de por aquí. Imagínate que estoy cansado ya de eso. ¿Cuántos meses tiene ella por aquí? Qué sé yo, algunos 2 meses tiene ella. ¿Y ya la quieres soltar? Lo tuyo eres un fin fan solamente, aunque ella no se ve tan mal. Sí, a esa la saqué yo nuevecita de su caja. ¿Y con esa como cuántas van? Como 7 van. Pero está bonito el capito. Oye, sí. Bueno, papá, yo te traje la que me dijiste. Ellas son buenas con las armas y con las manos. Ellas tú se pueden quedar. Vamos, seguiremos entrenando. ¡Mira! ¡Mira!
traje un poco de... Ay, gracias, vecino. Usted piensa mucho en... Usted sabe. Últimamente como que la veo muy contenta. Ay, sí, claro, vecino. Estoy feliz de la vida. ¿Cómo? Ay, sí. Pues hace 2 meses Lucía se casó con Don Martín. Anda, pero ella es una niña. Ya puede tener un mejor futuro. Ay, no. Esta muchacha no da para eso. Aquí lo que necesitamos es dinero. Y ese tipo tiene dinero. Ay, Dios. Pero ven a ver la remodelación que me hizo ese verdugo en la cocina. Y no sé si estamos congresando. Bueno, ven a ver mi cocina. Hasta la nevera le voy a regalar. ¿Aló? Soy yo. ¿Lucía? Sí. ¿Qué pasa? Pero hablo, muchacha. Soy una vergüenza. ¿Por qué lo dices? Aquí todos me humillan. ¿Quién? ¿Martín? Él me trata como una depravada. Me dice que no sirvo para nada. ¿En serio? Dios santo. Pero mija, al menos aún estás en su casa. Jacobo me dejó a mí. Él vive con prostitutas y ni aquí llega. ¿Y así decías que era la mejor solución para salir de la pobreza? ¿Ensuciándome así? Ajá. Pero esa fue tu decisión, amor. Yo te di una mejor vida. Tus padres se sacaron de tu casa. ¿Mejor vida? Que me violen y abusen de mí. ¿A eso le llamas mejor vida? ¿Recuerdas que el único que te cuidaba era tu padre? No te atrevas a mencionarlo. Güey, el jefe te busca. Sí, voy ahora. Dice ahora. Está bien. Dígame. Entonces, a esta hora que tú te levantas. Pero usted me... ¡Shh! ¡Cállate! ¿Tú crees que acaso yo tengo una niñera aquí? Noé, lo que te dije. Tú no sirves ni siquiera para cocinar. Todos los días tengo que buscar un chef para que me cocine. Tú no sirves para nada. Tú no me pidas durmiendo. Tú no sirves para nada. ¡Te me largas de mi casa! Martín, pero no puedes hacerme esto. Yo no tengo que ver con nada de eso. Te me largas de mi casa. Una huérfana rechazada sin nada que ofrecer. ¡Oh, Lucía! ¡Qué sorpresa! ¿Qué tú haces aquí? Hermano, ni siquiera me importa. ¡Indira, ven a ver que está aquí! Lucía, ¿qué haces aquí? Martín me mandó para la casa. Martín me mandó a decir que tú no le sirves para nada, que ni siquiera para servir un té. Pero mami, tú no sabes todo lo que pasé allá. Cállate, buena sinvergüenza. ¿No te dije que no me decepcionaras con él? No puedo contigo. Nunca haces nada bueno. Nunca será nadie. Te me vas de mi casa. No te quiero aquí. Pero madre, ¿a dónde iré? Thank you.
profesor de Rey. Cuando tú puedas, porque ven aquí a visitar en casa. Tengo una información esa, la muerte de tu padre. ¿Y dónde nos podemos encontrar? La calle 16 de Agosto, casa 113. Está bien. Entonces ellos fueron los que mataron a mi padre. Sí, son unos maleantes. Entonces vamos a conocemos a él. Eloy García se llama. Y este es un desconocido que se identifica por el tatuaje, que tiene el brazo derecho. Son peligrosos. ¿Y cómo que esta gente no está preso desde hace tanto tiempo? Es que no podemos con ellos. Son demasiado peligrosos, y yo tengo contacto en el país entero. Si ustedes no pudieron hacer nada, yo voy a tener que hacer algo con mi propio cuerpo. O sea, tú oye, entiendo, son peligrosos, oye, tú vas a llegar a tu vida ahí, ¿eh? Está bien que tu padre, pero imagínate, te vas a ir tú también para allá. Entonces, Enrique, ¿qué tú quieres? ¿Que yo me quede de brazos cruzados? No, no, imagínate, ya yo ni sé, ya qué sé. Entonces, ¿qué hago, Enrique? Dime tú. Bueno, sí, allá, en este supremo, lo único que puedo hacer es entrenar. No puedo hacer más nada de nada. Mataron a mis padres, destruyeron todo lo que tenía, Martín y sus secuaces. Pero cálmate, mi hija. No, no quiero calmarme. Los haré pagar todo lo que me han hecho. Bueno, el policía dijo que puede ayudarte entrenándote. Lo sé. Solo quiero agarrar a ese hijo de perra que mató a mi padre frente a mí. Bueno. Tendrás que averiguar quién es. Esto es lo que haremos. ¿Qué? Entrenar. Sí.
a prepararnos. Vamos a exterminar ranas. Colope. ¿Quién mató a su padre? ¿Quién mató a mi padre? ¡No va a pasar! ¿Quién mató a mi padre? Yo no sé, por favor. ¿No me vas a responder? Óyeme, no me hagas preguntarte dos veces. ¿Quién mató a mi padre? Yo no sé, yo no sé, yo no sé. ¿Quién mató a mi padre? Yo no sé, yo no sé. ¡Oye! ¡Este no sabe nada! ¿Cómo que me está matando toda la gente? ¡Lucía! Mándame a Camila y a Kate que maten a esa muchacha loca.
sé qué diablo tú me estás hablando. ¡Pero habla! Tú tienes a alguien cercano que sí sabe quién lo mató. ¿Y ahora no va a hablar? Te daré una pista, pero no me mates. Habla rápido, que no tengo mucha paciencia. Sí, 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 sí. Él no hablará. Oye, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo mataste? ¿Ya iba a hablar? Sabes que él no iba a hablar. Vámonos de aquí. Rebeca, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué lo mataste? Tú sabiendo que él no iba a hablar. Claro, estúpida, que él iba a hablar. Tú no tenías que matarlo. Él no iba a hablar nada. ¿Tú estás dentro de su cabeza? No iba a hablar. Tú sabes. No iba a hablar. No iba a hablar. Estúpida, no tenías que matarlo. ¿Para dónde tú vas? Tengo que hacer algo. Lucía, tú de nuevo. ¿Qué tú haces jodiendo? Ahora es a ti a quien vengo a joderte. Primero yo y ahora sigue mi madre. ¿En serio crees que le harás daño? Pues vamos a comprobarlo. Bueno, vamos a ver. Todo lo que has hecho. Ahora sí, mierda. Estás lejos para hacerme pagar. ¿Qué creías? Nadie te quiere a ti. Ni siquiera tu propio padre te quiso. Son mío. Eres inteligente y hermosa. Serás igual o mejor que yo.
Rebeca, tú me mentiste. ¿De qué me hablas, Lucía? Rebeca, me dijiste que no sabías quién había matado a mi padre. Lucía, eres mi mejor amiga. No podría dejar que mataras a mi esposo. Mira, hija de... Yo no te mato yo porque tú has sido buena amiga, oíste. Pero mira, hija de perra, pero vamos a darnos dos, tú y yo aquí. Mira, ¿qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Pero mira, hija de perra. Thank you.
Lucía. Eso fue Martín que me mandó. Okay. Perdóname. Martín será el próximo. Vamos a rendir cuenta. Algún día en tu fucking vida será aquí. Y la desaprovechaste. Maldita.
¿Te sientes segura de lo que quieres hacer? No vales nada, estúpido. Me quitaste todo lo que tenía. Y ahora voy a quitarte todo lo que tienes.
influencia sobre tu vida? En realidad no sé. Realmente me siento vacía. Perdí momentos únicos en la vida porque lloré en vez de sonreír. Muchas veces no somos capaces de asimilar las traiciones provenientes de personas que en algún momento fueron tan cercanas y pegadas a nosotros que en ocasiones solemos llamar amigos. Perdí muchas veces y muchas cosas en mi vida. Pero junto a este perder, hoy intento el valor de ganar, porque siempre es posible luchar por lo que amamos y porque siempre hay tiempo para empezar de nuevo. No importa en qué momento te cansaste, lo que importa es que siempre es importante y necesario recomenzar. Recomenzar es darse una nueva oportunidad, es renovar la esperanza en la vida y lo más importante, creer en ti mismo. Tu historia me gustó bastante, fue muy impactante y me gustaría que mi compañía la pudiera. ¿Por qué crees que las personas deberían leer tu libro? Me gustaría que leyeran el libro, porque tenemos que saber que debemos reflexionar antes de tomar una decisión, porque muchos jóvenes se quieren llevar la vida por delante y no es así, tenemos que reflexionar cada una de las cosas que tenemos que hacer. Bueno, pues me convence mucho y vamos a hacer una visión. Lo más hermoso es tener un propósito en la vida, una esperanza, algo que valga la pena de levantarse en las mañanas. Y todo se lo debo a él. Hoy me levanto con la cabeza en alto. Claro, sin olvidar mi pasado. No hay mejor ejemplo que el error propio. Aprendí a abrirme al mundo. No menosprecies tu vida con gente que no valga la pena. ¿Y tú? ¿Cuál es tu consejo de vida? We'll be right back.
Yo siempre he visto en roce, yo me quiero enfrontear. Estoy puesto pa' lo mío, a nadie le voy a parar. No me hables de amigos, que son todos iguales. A mí no me compare, un ojo en la espalda pa' que me dispare. Socio, no le pare. No me hables de amigos, que son todos iguales. A mí no me compare, un ojo en la espalda pa' que me dispare. Socio, no le pare. Soy antidema, escucho cómo suena. Que le corro los problemas, muchas veces me vi sin los puertos de la cena, pero me computaba y me daba para problemas. Mi enemigo, las veces que caí, las veces que lloraba y nunca tuve de ahí. Pero si sale a la calle, lo que hacen habla de mí. Pero gracias a mi papá porque anda junto a mí. Man, man, war, all over the world, half past him, but everybody know. Man, man, war, all over the world, half past him, but everybody know. No me hables de amigo, que son todos iguales. A mí no me compare, un ojo en la espalda pa' que me dispare. Socio, no le pare. No me hables de amigo, que son todos iguales. A mí no me compare, un ojo en la espalda pa' que me dispare. Socio, no le pare. Se me vi sin los puertos de la cena. Socio, no le pare. Dice mi papá porque anda junto a mí. Socio, no le pare. Muchos me engañaron, otros me utilizaron. Me llevaron a un mundo donde yo no era aceptado. Me vendieron sueños y yo fui el soñado. Solo me desperté, hice el sueño a un lado. Me declararon guerra de falsedad, siendo un soldado de humildad. Pueda que la verdad te duela, aunque tú vivas en un mundo de vanidad. Es que nadie vela por mí, me obligaron a sobrevivir. Ya somos la parada. A donde tú no nacemos, crecemos y así mismo desaparecemos. No voy a parar. Eso me parece, pero nunca intente. Fuerza con el diario porque nunca te gente. Pa' lo tuyo ponte, papi. Donde quiera que paso la chapa, me hacen clapi, clapi. Un día no mata, pero mortifica. Si hablan de mí, porque es un verdadero artista. Con un flow de gangster y un flow de capo. Y con ese flow me robo la vecinita. Así que da la cara y no hable baba, que mi flow con el tuyo nunca se compara. A mí no me compare ni con cheque para. Que donde quiera que entro siempre doy la para. Man, man, world, all over the world. Half past him, but everybody know. Man, man, world, all over the world. Half past him, but everybody know. No me hables de amigo, que son todos iguales. A mí no me compare, un ojo en la espalda pa' que me dispare. Socio, no le pare. No me hables de amigo, que son todos iguales. A mí no me compare, un ojo en la espalda pa' que me dispare. Los príncipes de este género, Papi Daddy, Heidi Riva. Socio, no le pare. Socio, no le pare. Socio, no le pare.